Hola, buenas noches. Hello, hello. How are you? Buenas noches, teacher. Hello, good evening. Good evening, good evening. Okay. Hello, hello, Ever. Hello, Sandra. Hello, Wendy. Hello, Vladimir. How are you today? Hello. 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 ¿Cómo están todos? ¿Muy bien? Bien, voy en tráfico. Por si me tardo un poquitín en contestar, pero aquí voy conectada. Ah, okay. Okay. Hello, teacher. Hello. Hello, Sandra. Okay, welcome. Welcome one more time. Well, as you know, tomorrow we're finished. Okay, hoy es el penúltimo día. Okay? So we are going to finish tomorrow. Tomorrow is our last day, and I hope you are ready, porque hoy es el penúltimo día. All right? So it's good to see you. Ever, what do you do today, Ever? What do you do today? How was your day? Do you work today? Ever? Hello, hello. Hello, how was hello. Your day? Day is very good. Good, okay, nice. It's good, good. Not okay. Very good. Good, good. All right, good. Thank you. Bania, how are you, Bania? Good night, teacher. No la vi ayer, Bania. ¿Todo bien? Estaba un poco mal de salud, entonces no me pude conectar. Con gripa. Bastante. No aguantaba la cabeza, entonces no me conecté. Oh, okay, me imagino. Okay, but it's good to see you today, so welcome. Welcome, welcome to the English class. All right, Sandra, how are you, Sandra? Hello? Hello, how are you? Fine. Fine, fine? Yes. How was your day? How was your day? Very good. Okay, good, nice. Okay, good. Nice. So welcome everyone. Voy a compartir pantalla en este momento. Déjenme buscar la presentación para comenzar la clase de esta noche. ¿Ok? Hoy vamos a practicar mucho. ¿Ok? Hoy no vamos a aprender nada nuevo, pero sí vamos a practicar lo que ya hemos aprendido. ¿Ok? Como ustedes saben, tomorrow is the end of the... We are going to finish tomorrow... So we are going cortado. To... Okay, mañana vamos a terminar, así que lo que vamos a hacer es practicar en esta noche. We are going to practice, okay? All right. ¿Se escucha bien o todavía se escucha cortado? Yo por ratitos escucho cortado. Okay. ¿Cómo me escuchan sus compañeros? ¿Cómo me escucha Imelda? Yo lo escucho bien. Ah, ok. Creo que es parte de la... Correcto. De la señal. A veces, por ejemplo, Sandra me escucha bien, pero Wendy me escucha cortada. A veces Ever me escucha bien, pero Imelda me escucha cortada. Así que es como parte de la señal. Medio cortado. Uh-huh. Uh-huh. Ok. All right. This is the topic for tonight. The topic for tonight is vocabulary practice. Okay? That is the topic for tonight. And the reason why it's called práctica de vocabulario es porque el día de ayer aprendimos muchas preposiciones de lugar. Do you remember? We learned a lot of prepositions of place. Do you remember that? Yes, right? I'm pretty sure you remember the different
a preposition of place. Ok, vamos a ver. ¿Se acuerdan de alguno? ¿Me pueden decir alguna preposición del lugar que se acuerden? Next to. Next to. Under. Uh-huh. Under, in front of. Uh-huh. Between. Between. Good. In. Okay, in. Uh-huh. Behind. Yes, behind, etc. All right. So we are going to practice that vocabulary in a context. Okay. Vamos a ir al centro de San Salvador. Yes. Y me van a dar direcciones, ¿ok? No sé si conocen el centro de San Salvador. ¿Ok? No. Pero vamos a hacer una actividad con eso, ¿ok? What is the objective for tonight? Participants will be able to ask and tell people the specific location of places and direction surrounding his or her workplace. ¿Ok? Por ejemplo, me van a explicar qué edificio o qué hay enfrente de sus lugares de trabajo. ¿Ok? All right. What is the agenda? This is the agenda for tonight. The agenda is that we are going to be reviewing. Vamos a jugar, well, no vamos a jugar. Vamos a hacer una actividad as a warm-up activity. And then, as I said before, we are going to go to San Salvador Historic Center. We are going to go. Vamos a ir al centro de San Salvador, al centro histórico de San Salvador. All right? And then, vamos a trabajar en el libro, book, pages 46 and 47. Okay? Those are going to be the pages that we are going to be working on. And then finally, we're going to have practice, extra practice, and then wrap up. All right. ¿Qué me quiere decir la fecha? Vamos. Who can tell me the date? Ajá. I need a volunteer. Vamos. Un voluntario que me diga la fecha. Yes. Yesterday was Monday, May 23rd, 2022. Good. What about today, Vladimir? Today is Tuesday, May 24, 2022. Good, excellent. What about tomorrow? Tomorrow will be Wednesday, May 25, 2022. Okay, good. Congratulations. That's a good job. Thank you, Vladimir. Yes, tomorrow will be the 25th. Wednesday, 25th. Okay, but thank you. Thank you so much, Vladimir. Thank you. All right. Muy bien. Vamos. Ahora sí vamos a practicar lo que vimos el día de ayer. Okay. Review previous learning. Okay. Review previous learning. Okay. Bueno, son las 8 y 10. Bueno, voy a pasar asistencia antes de comenzar mejor para que sí entremos ya en un solo. Así que, welcome. Oh, okay. Veo ya que se conectó Jorge. Welcome, Jorge. Welcome, Oscar. Welcome, Francisco. And, yeah. Estos son los nuevos, okay. Los que se van a conectar. Okay, welcome. All right. Voy a pasar asistencia en este momento. Ok, vamos a ver, ahorita paso asistencia. Vamos a ver. Today's 24th. Very good. All right, Alba Isis. Nope, ok. Alejandra Serrano. I am here, teacher.
Okay, good. Welcome, Alejandra. Bunny and Raquel. Present, teacher. Okay, good. Carlos Vladimir. Present, teacher. Good. Francisco Sánchez. Present, teacher. Ever Giovanni. I'm here, teacher. Okay, good. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Okay. Jorge Antonio. I'm here, teacher. Thank you. Jose Manuel, no está. Catherine, tampoco. Crisia Guadalupe. Crisia. Okay, no está. Maylin Betsabe. Tampoco. Néstor Giovanni. Tampoco. All right, Oscar Noé. Oscar Noé. Present, teacher. Okay. Osvaldo Ernesto. Osvaldo. No está. Okay, Sandra Leticia. I'm here, teacher. Okay, good. Verónica Argentina, no está. Verónica Lisette. ¿Ah? Te amo. Verónica Lisette. No está. Okay. Vamos a ver, Wendy Leonor. Present, present. Okay, good. Wilber. Wilber entra un poquito más tarde. Okay. Okay, good. Excelente. All right. Thank you. Thank you, everyone. Oh, Jorge, I like your cap. Jorge. Superman. I like your cap. Gorra, thank you, gorra. Teacher. Ajá. Wendy anda corriendo en el parque, ¿sí? Se ve como que va corriendo ahí en el parque. Okay. No, ya casi llego, ya casi llego. Ah, okay. Okay, no, no worries. All right. So, mientras todos terminen... Oh, ya veo que está Isis. Isis. Hello, Isis. Bueno, pero igual, en la próxima, en la segunda ronda, se va en asistencia Isis. Ok. Voy a compartir ahorita pantalla. Vamos a ver. Ok. Yesterday, we worked on this vocabulary. Right? We worked in alone. What is alone in Spanish? Alone? What is alone? Anyone? Or anybody knows? Pasando. Pasando o en el mismo lado o casi como en el mismo sitio, ¿verdad? Alone. Okay? Okay, good. In front of? What does it mean in front of? Enfrente de. Enfrente de. Enfrente de. Okay, behind. Behind. Detrás. Okay. Next to. A la par. Next to. A la par de. A la par de. Between, what about between? Entre. Between, entre, good. And across? Across? Cruzando. Cruzando o al cruzar, okay? Cruzando o al cruzar. Across the street, al cruzar la calle, por ejemplo. Past, how about past? What does it mean past? Past. Hello. ¿Qué significará past? I don't remember. Vamos a ver. ¿Alguien en el grupo que sepa? No. Al pasar o pasando. ¿Ok? Por ejemplo, dice, al pasar la farmacia X,
vas a encontrar el barrio tal, dice, al pasar, past, ¿ok? And the last one, ¿qué dice la última? Under. What is under? Under. Under. Abajo. Ajá, under, debajo, ok. Bueno, como vamos a repasar ahorita lo que aprendimos ayer, I want you to look at the map. Vean el mapa, por favor. Look at the map and type. Mejor escriban y me dicen una oración. Escriban una oración utilizando preposition of place. ¿Ok? Utilizando el mapa. Por ejemplo, puede ser, yo voy a ocupar behind. Imagínense que yo estoy acá, miren, aquí voy a estar yo. Aquí estoy, miren, ya les voy a decir dónde estoy. Yo estoy en este lugar. Vamos a ver. Yo estoy aquí. Wait a second. What's going on with this? Okay. Yo estoy aquí, exactamente, aquí. Miren, aquí estoy yo. Ok, pero voy a utilizar la palabra behind. Ok, I will say the swimming pool is behind the Athena restaurant. ¿Sí? Estoy diciendo que the swimming pool está detrás del restaurante Athena. All right, así que en este momento, pues, les doy un minuto para que me escriban una oración utilizando ya sea alone, in front of, behind, next to, between, across, past, under, con las partes de la ciudad que está acá. Y luego, pues, abre el micrófono y me dice la oración. ¿Ok? All right. Vamos, ya en un minuto. Oiga, ahí se escuchan los perritos, ¿ve? Ay, me salió algo. ¿Qué es esto? Ay, ¿cómo quito esto? Ay, no. Ay, 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 ay. Okay, ¿estamos listos? ¿Todo bien, Sandra? No, tengo un problema con mi computadora. Yes, espero que no me vaya a sacar. No importa, vuelve a entrar nuevamente, no hay ningún problema. Okay, si lo saca, no hay problema. Vaya, vamos. ¿Quién ya tiene la oración? Que me la diga. Abre el micrófono y me dice la oración. Mi Vladimir. Vladimir, then Jorge, I guess. Okay. Okay. The Coco Cafe is between glove shop and computer shop. Oh, good. Thank you, Vladimir. Next. Is the same sentences. Anyway. Really? Anyway. Uh-huh. Okay. Dígala, ni modo. Jorge. Other. The hospital is in front of Coco Cafe. Okay, yes. The hospital is in front of Coco Cafe. Thank you, Jorge. All right. Who is next? ¿Quién es el próximo? Yo, Damián. Dale del ejercicio, perdón. Venía llegando. Hola, hola. Esa será una oración. Escribirla y decirla. Uh-huh. Ya sea utilizando las preposition of place con los lugares que están acá.
Vamos. Okay. Ahora ya pasó Jorge y Vladimir. Mi Xiomara. Ok, Xiomara, go. The zoo is next to the park. Yes, good. The zoo is next to the park. Good, thank you, Imelda. Vamos, next. Me, Sandra. Okay, Sandra. The sports center is behind ice rink. Oh, good. Yes, it's behind ice rink. Thank you, Sandra. Uh-huh. Ice next. Next. Hey, teacher. Yes, Oscar. The stadium is right off the ice rink. Oh, okay. Yes. All right, good. Thank you. Thank you. Thank you, Oscar. Next. Me. Who is me? Wendy. Alejandra. The Wendy va... No sé quién más dijo me. Alejandra. Okay, Alejandra. Alejandra. Okay. The Wendy. Cinema next to the zoo. What? So, ¿Cómo? The cinema next to the zoo. ¿Se acuerda que ayer yo le mencionaba algo que le hacía falta? A las preposiciones. Is. Ajá, ok. Va a dejar líneas ese día. Debo de dejarle verbo. Lo siento. ¿Me la puede decir una vez más, por favor, Wendy? The cinema next to is zoo. No, the cinema is... Yes, next. Okay. Thank you, Wendy. Serrano. The car park is between the cinema and Green Restaurant. Oh, excellent. Thank you. Thank you, Alejandra. Vamos, Ever. Después va Vania. Ever. The computer shop is in front of Coco Cafe. I don't think so. No están enfrente. No están enfrente. Bueno, sería... Al menos que pasara una calle entre Computer Shop y Coco Cafe, sí le creo, pero en este caso no pasa una calle en medio de las dos, sino que están a la par. Ok. A la par, entonces sería. Next to sería. Okay, so tell me the sentence. Dígame la oración. The computer shop is next to Coco Cafe. Oh, good. Thank you, Ever. Vania. The green restaurant in front of the park. Dígame de nuevo la oración. Can you say it one more time? The green restaurant in front of the park. Ah, okay. Acuérdense que toda oración debe llevar un verbo. ¿Cuál sería el verbo ahí? Lo mismo como Wendy y ratito. Ajá. Wendy, ¿qué era lo que le hacía falta a su oración, Wendy? Is. Is. Ajá, entonces sería. The green restaurant is in front of the park. Ah, ok. Aunque igual lo mismo que le decía a Ever, ¿verdad? Tal vez no sería in front of porque no hay una calle en medio que divide a los dos, sino que están prácticamente a la par. Entonces, the green restaurant in front of. Athena Restaurant. Ahí sí ya le creo, ¿eh? Ajá. Ok, thank you, Vania. Vamos a ver, ¿quién me falta por acá? Vamos a ver. Mi Francisco. Isis. How are you, Isis? And then Francisco. Antes de que dijera, yo ya. Ok. The clothes shop is in front of Green Restaurant. Ah, ok, good. Thank you. Francisco López. The zoo is behind the cinema. Ah, okay, good. Thank you. Vamos a ver, Mailing. No sé si Mailing estará por acá. Mailing.
Y teacher, ahorita. The show is under the cinema. Okay. The park. Tengo otra. The park is under green restaurant and car park. Okay. Debajo o abajo. Okay, sí, estaríamos bien ahí. Como les digo, dependiendo del lugar de donde yo esté, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Uh-huh. Okay, good. Thank you, everyone. Vamos a la siguiente actividad. Okay, because of the time, I'm going to move on because of the time, and we are going to play another activity right now. Okay, I remember we played this one once and you had fun. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hicimos la actividad que ustedes tenían que encontrar algo? ¿Se acuerdan? Yes. No. Sí, yes. Yo decía, encuentran algo, ustedes encontraban algo y lo iban a buscar. Do you remember that? Yes. Ah, ok. Yes. Ahora no es algo sencillo, ahora es un poquito más complicadito. Uh-huh. Ok. Por ejemplo, si yo les digo, encuentren algo plateado. Ok, plateado. Quiero buscar algo plateado, algo que brilla. Ah, los anillos de los compromisos buscan ahí de boda, miren. Ok. Por supuesto. Ah, ok, good. Esto era solamente para comenzar. Ok, ahora sí creo extra que. Extra point. ¿Ah? Extra point. Vaya, no. Yes. Ahora Wendy va a proponer algo que vamos a encontrar. Ahora es Wendy. Ahora lo voy a elegir a ustedes que digan. Vaya, ¿cómo vamos a decir? Miren. Aquí se lo voy a colocar en el chat. Ok, aquí en el chat le escribo. Find something. Y ahí colocan qué. ¿Sí? Find something. Puede ser find something red. Find something yellow. I don't know, etc. Ok. Something. Yes, find something. Ok, Wendy, usted comienza. Entonces la pregunta sería find something y el color. Exactly. O puede ser cualquier objeto, puede ser un zapato, puede ser una camisa. I don't know. It's your choice. Okay. Ajá. Find something the color white. White. Something white. 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 Okay. Se me lee las páginas del cuaderno. Ajá. Vamos a ver. Oh, las uñas. Okay. Ay, tío. Hey, vamos a ver. Mailing. Ahí la veo que me. Okay. ¿Qué es eso? Oh, un cepillo. Bueno. Va, ahora, ¿quién quiere hacerlo? Who wants to do it? Okay, thank you everyone. ¿Quién lo quiere hacer ahorita? Uh-huh. ¿Un voluntario? Creo que Isis lo quiere hacer. ¿Isis o Imelda? Ok, Imelda, después va Isis. Vaya, vamos a ver Imelda. Find something pink. 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 Se vale, ay no, pero no se alcanzó a ver bien así ahí. Es rosada, pero se ve no blanquita. Sé. Sí. Es de mi bebé, así que también no es mi bebé comprando de ella. Ya, yeah. Ay, qué bonito. Ajá. Ok, creo que todo. Miren el sombrero de Sandra, ¿eh? A la playa. Es que no se ve el color cabal. Vaya, ok. Vamos. Thank you, everyone. Ahora va Isis. I find something purple. ¿Qué? Purple. Oh. Purple. Uh-huh. Ay, ay, ay. No se ve. Purple. No se ve lo de. Purple. Ahí. Lo lamento, no encontré otro.
Okay. Ese es truco, teacher. Ese ya lo mostró. No, no, look, esto no, este color no. No lo desarme, así no se vale. No lo desarme. No, it's complete, sí. Lo que pasa es que tiene todos los colores, así que la llevo de ganar. No. El pedocito lo está mostrando, es truco. Ok, thank you everyone. Now, Jorge, Jorge, a Jorge le toca. Ajá. Thank you, Jorge. Después va Francisco. Find something color green. 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 Ay. Ay, señor. No. Ay, no. Muy grande. No, no tengo nada verde. Su camisa. Su camisa. No. Oh, no, okay. No, no es mostaza. Mire, Oscar, todavía ay, el arbolito de Navidad. Okay, okay. Francisco, thank you, everyone. Okay, thank you, Francisco. Mi uña. Ah, my nail. You can say my nail. Mi uña, my nail. My nail. Okay, Francisco. Define something black. Black. Algo blanco. No, no, no. Black. Black no es negro. Black es. Que es negro. Negro, 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 black. Negro, negro. Black. Uh-huh. Okay. Vamos a ver. Okay. Good. Vamos a ver. Oscar. Hoy le toca a usted, Oscar. Oscar. I'm sometimes color orange. Orange. Naranja, my name, my nail. Nail, nail, nail. My nail. Mm-hmm. Orange. Okay. Mi animal cargó varios colores en mis uñas. Okay, the last one is going to be Vania. Vania, the last one, Vania. Okay, find something. Color blue. Okay, let me see. Blue. Ah, something blue. Okay. All right. Okay, good. I can see everyone. Okay, so thank you so much. Thank you for participating. Vaya, ahora le voy a poner uno difícil. That's the last one. Find something that is shiny. Shiny. Something that is shiny. Shiny. Algo que es brilloso, brillante. Shiny. Algo brillante. Something that is shiny. Algo brilloso. Quiero ver. Ajá. Ajá. Oscar, good. Oh, ajá, Jorge. Oh, look, Maylis. Look, Maylis. Esto brilla. All right. Oh, sí, sí, sí. Okay, Francisco, that's a good one. Imelda. Mire, Sandra, ¿eh? Vamos a ver, Wendy. Alejandra no le vi. Alejandra no le vi nada, ni ahí sí está un poco. Ajá. Okay. All right. Okay. So thank you so much. Thank you for participating. All right. Vamos a ver ahorita. Okay. Vamos a ir en este momento. We're gonna go to San Salvador. All right. ¿Quiénes conocen bien el Centro Histórico de San Salvador? Anyone? Yes. 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 Okay, el problema son las calles. Ajá. Okay. Yo lo conozco, pero no me sé las calles. No worries. We're going to go to Google Map. And this is the San Salvador Historic Center. What are we going to do basically is we are going to mention, for example,
For example, where is the cathedral? For example, where is the cathedral? Where is the what? Where is the National Palace? Okay, where is the Central Park, etc. Para ello, me voy a ir a Google Map. Y ustedes me tienen que ayudar cómo o dónde están los lugares. Ok, ahorita vámonos para Central Park. No Central Park, but the center of what? Of San Salvador. Vamos a ver. Ok, good. Ahí estamos mejor. Vaya. Ok. Do you see my screen? Do you see it? Yes? No. No? No. No, está cargando. Okay. Okay. Where are we now? ¿Dónde estamos ahorita? ¿Es familiar a dónde estamos ahorita? ¿Es very familiar? Yes. ¿O todavía no? Soso. Soso. What about now? Much better? ¿Sí? Yes, teacher. Oh, yes. Oh. Vaya, ok. Vaya. For example, si yo preguntara, por ejemplo, where is Parque Libertad? Where is Parque Libertad? ¿Qué me dirían? Where is Parque Libertad? Parque Libertad next to is Duis Centro, Centro Histórico. Ok, repeat it again. ¿La puedo repetir una vez más? Parque Libertad next to is Duis Centro, Centro Histórico. Ah, ok. Ok. Parque Libertad is next to Duis Centro, Centro Histórico. Ok. Muy bien. Ahora, next question. Where is Metropolitan Cathedral of San Salvador? Where is Metropolitan Cathedral of San Salvador? Metropolitan Cathedral is from Gerardo Barrios Park. Oh, okay. Yes. ¿Algo otra que haya? Metropolitan Cathedral is behind Le Café. Oh, okay. Behind Le Café. Okay. Mm-hmm. Muy bien. Vaya. Ahora quiero que me escojan uno ustedes. Uno, y me pregunten, o pregunten a sus compañeros, escojan un lugar, y le van a preguntar a sus compañeros. No sé si quiere que lo haga más chiquito la imagen o lo hago más grande. ¿Está bien así? Sí, está bien. Mira, aquí está Iglesia del Calvario, aquí está Plaza Libertad, está Hotel Palacio, Farmacia San Nicolás de Lula Ula. Aquí está Plaza Morazán, aquí está la despensa familiar, Almacenes Vidri, no sé si se les hace conocido esos lugares, Almacenes Shopping Center, la Terraza Centro, ustedes pueden preguntar cualquiera. Aquí está el Centro de San Salvador, aquí está la Policía Nacional Civil, aquí está el Banco Cuscatlán, aquí está Mercado Municipal Sagrado Corazón de Jesús. Aquí está el Centro Comercial Galería. Ok. Vamos, escojan uno y le van a preguntar a sus compañeros. What is Hotel El Palacio? Ok, Hotel El Palacio. ¿Alguien? ¿Alguien puede responder esa pregunta? Can anyone answer that question? Teacher.
hotel El Palacio is in front of, ¿cómo sería biblioteca? ¿Biblioteca Nacional? Oh, the National Library, a public library. Mm-hmm. Public library. Mm-hmm. Okay. Library. Very good. Thank you. Vamos a ver, ¿alguien más quisiera preguntar? Estamos en el centro de San Salvador. Yes. Mi Xiomara. Okay. Where is Mercado Municipal Sacred Heart Jesús? Corazón de Jesús. Sí, corazón de Jesús. Ajá. ¿Alguien puede contestar eso? ¿Alguien? No veo el mercado. Aquí está. Right here. Mira, aquí está. Aquí está. ¿Lo ven? Aquí está. El mercado municipal Sacred Heart of Jesus is between Iglesia del Calvario and Almacenes Panameño. Oh, store. Oh, Nick, nice. That's a good one. It's between Iglesia del Calvario and Almacén Panameño. Okay, good. Okay, excellent. Vamos. Otra pregunta. ¿Quién quiere consultar? ¿Quién quiere preguntar? Me, Wendy. Okay, Wendy. What is the Pollo Bonanza? ¿Dónde está el Pollo Bonanza? Pollo Bonanza. What is Pollo Bonanza? ¿Dónde está? Es lo más pequeño. Ay, ya lo oye, ya lo oye. Ah, yeah. It's here, it's here. Pollo Bonanza, it's here. Ajá. Vaya, ¿alguien que me quiere responder? What is Pollo Bonanza? Se me perdió. It's here. Pollo Bonanza is between BR Toys and Party Spa. Okay. Okay, Pollo Bonanza is between BR Toys and Parqueo Exquisement. Okay. Party Spa. Ah, okay. Okay. I don't see it though. No veo party on this party. Pero debería estar ahí. Ok. Ustedes conocen mejor el lugar que yo, definitely. Uh-huh. Ok. Listen, también podemos decir que está sobre o en la calle Ciudad, creo que es Ciudad Arce, right? O Calle Arce. Calle Arce. Calle Arce. Por ejemplo, usted puede decir, it's along Calle Arce. Pollo Bonanza is along Calle Arce. O también pueden decir, Pollo Bonanza is on Calle Arce. Okay. Calle Arce. Okay, good. Okay. Bye. Ahora, next. Yes. ¿Alguien? Where is Pizza Hut? Oh, where is Pizza Hut? Pizza Hut. Where is Pizza Hut? Vamos a ver. I don't see Pizza Hut. Dun, 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 dun. I can see Kentucky, Burger King. Oh, it's here. Okay, it's here. It's here. Zoom teacher. Ah. Es el que lo más teacher. It's right here. Aquí está, ¿eh? Pizza Hut is along Rubén Darío. Really? Aquí dice Séptima Avenida Sur. I don't know. Maybe it's Rubén Darío. I don't know. Is it? Es que hay una sola la Rubén Darío. Oh. Okay. Pero yo creo que su compañero preguntaba esta, creo yo, la que está acá, ¿verdad? Atrás del Pollo Bonanza, right? Yes, yes. Behind Pollo Bonanza. Ajá. Okay, good. Next, ¿alguien más? Thank you, Oscar. Ajá. Vamos, estamos en el Centro Histórico de San Salvador.
Where is Almacenes Tropigas? Ay, se fue. Oh, Almacenes Tropigas. Where is Almacenes Tropigas? ¿Cuál es un? Ah, arriba, arriba. Ya lo perdí. Ay. Prensa de San Salvador, vamos a ver. Super Tienda Morena. No, es... no agro más grande. Ok, ¿cerca de dónde? Uh-huh. Estaba algo cerca de Pollo Bonanza, como a 3 cuadras. Ah, ok. Voy a ver, Pollo Bonanza está por acá. Vamos a ver. Depósito de tela. Calle del Pamper. Omnisport. Shopping Center. Papelería Chévere. Bueno, voy a preguntar por el shopping. Ah, ok. De shopping center. Ajá. Shopping center is right here. Mira. Yeah. Ajá. ¿Alguien? Aquí está shopping center. Mira. Almacenes shopping center. Ajá. ¿Someone? No, yo tampoco lo veo. Aquí está. Aquí está. Mire. Oh, yeah. Hoy sí. Aquí está. Aquí está. Where is shopping center? Someone? Almacén shopping center is next to Importadora Gráfica Centro. Oh, okay. Yes. Next to. Sí. Distribuidora Chang Huay. Distribuidora Chang Huay. Whatever. Ajá. Oh, okay. Or you can say, for example, it's almost in front of Papelería Chévez. ¿Sí? Es en frente de Papelería Chévez. Right? Okay. Okay. Vamos, one more. Una más, por favor. Vamos. And then terminamos. Una más. Vamos a ver. One more. Where is the... Where is de La Terraza Centro? Oh, La Terraza Centro. Where is that? ¿Ya lo movió? ¿Lo movió? Vamos a ver. ¿Cerca de dónde queda? Díganme, vamos a ver. Yo ahí lo leí, no sé. Vale. Por Catedral creo que está. Oh, Cathedral. Aquí está la Metropolitan Cathedral. Vamos a ver. Acércalo. Hola. Aquí está la Catedral de Metropolitana. Okay. Bueno, okay, I'm going to ask you a different one. Voy a preguntarles. Where is Burger King? Aquí, it's right here. Where is Burger King? Burger King is between Light in SB and el Centro Textil. Okay, good. Bueno, vamos a ver. Algo más rápido. Next. Lo voy a dar por acá. El Centro Textil. Vaya, acá. Miren. Okay. Where is Centro Comercial Galerías? Ajá. Centro comercial near activaciones 2010. Okay, good. Okay. Mm-hmm. Where is distribuidora El Palacio? Where is distribuidora El Palacio? Distribuidora El Palacio is behind Modatex. Okay, muy bien. Muy bien, vamos. Una más. Y aquí con esta terminamos, ¿ok? Vamos a ver, lo voy a llevar a... Ok, vamos a ir al cementerio. Let's go to the cementerio, ¿ok? Uy, gran tour. Ok, let's go to the cementerio. Aquí está, ¿eh? Look, ¿lo pueden ver? No. ¿Lo ven? Aquí estoy subrayando. No.
Aquí se lo estoy subrayando. Ahí sí. Ok, aquí está. Okay. Aquí está, look. Bueno. Where is the Ilustres Cemetery? Where? Mm-hmm. What is the Ilustres Cemetery? If Los Ilustres Cemetery on 17 Avenida Sur. Okay. 17 Avenue South. South Avenue. Avenue. 17 Avenue. Okay. ¿Alguien más? Aquí veo un hospital de oncología. Miren, no sé si conocen eso ustedes. Uh-huh. Yes. Okay. Ajá. ¿Qué más me podrían decir? Uh-huh. Sería, it's near to hospital de oncología. Oncology hospital. ¿No? ¿No? Está lejos. ¿Está lejos? No, está lejos. Ok, entonces sería entonces, vamos a ver, movámonos un poco más. Sería entonces sobre el Boulevard Venezuela. Venezuela. ¿Sí? Ok, so you can say it's near Venezuela Boulevard. Ok, all right. So, the purpose of this activity, el propósito era simple. Y basically, es que recuerden cómo. Ok, vamos a ver. El propósito es sencillo y es que si ustedes van a San Salvador y alguien les pregunta, ¿a dónde queda la iglesia metropolitana? ¿Qué le dirían ustedes? Si les preguntan, ¿where is the Metropolitan Cathedral? ¿Qué le dirían ustedes? I don't know. No, that's not the answer. ¿Qué dirían? No conozco. Ah, ok. Pero posiblemente. Yo voy en Uber. ¿Ah? Look y for Gerardo Barrios Park. Ajá. Oh, Gerardo Barrios Park, ¿verdad? Enfrente. Ok. Ok. Very, very good. All right. Excellent. Ok, lo que vamos a hacer en este momento es vamos a trabajar en la página de su libro. Ok, vamos al libro, página 46. Ok, ayer dejamos empezada una actividad y es la que vamos a terminar hoy. Ok, page 46. ¿Tienen sus libros? Page 46. Ok, vamos a ver. Let's go and see page 46. Vamos a ver, ahora te comparto. Page 46. Ok. Ok, aquí vamos, aquí vamos. Ok, go to page 46. Ok, very quickly, let's go to page 46. All right. Yesterday we finished just a part of page 46. So we are going to conclude that part today. All right. 42, 43, 44, 45, and 46. All right. Do you remember that yesterday we did this activity, right? We finished this activity, right? Okay. Terminamos esta actividad el día de ayer. Okay. Ay, con él. Okay. I'm sorry. A ver. El día de ayer terminamos esta actividad, ¿verdad? Alone, in front of. Yes. Okay, good. Okay, what are we going to do right now? Lo que vamos a hacer es, ustedes me van a hacer una ficha. Okay, like this. Okay, si tienen un cuaderno, please do it in a notebook. Si tienen un cuaderno, un pedazo de papel, vamos a hacer esta ficha. Okay. Name, miren mi ejemplo. Miren, name Pedro Vázquez. Office, main phone sería 20, what is my office phone number? Okay, I don't remember. Okay, pero sí, lo pondría acá.
Workplace, yo pondría el lugar donde trabajo, ¿ok? Si trabajo, por ejemplo, en despacho contable XXXXX, usted le puede poner el nombre. La dirección, ¿a dónde queda la dirección? Lo van a poner en inglés, ¿ok? Look at this one. On Roosevelt Street and First Avenue. Santa Cecilia, San Salvador. Si es Santa Ana, pues van a colocarlo. Job position. Ok. In my case, en mi universidad, pues I'm a coordinator. I'm a teacher. Soy un maestro y coordinador. So we'll be job position coordinator. English programs coordinator. That's what I do. And department, in my case, it will be English department. Porque es el departamento de idiomas, departamento de inglés. ID, this is not relevant. No es muy relevante esto. Así que, por favor, vamos a trabajar en esa ficha en este momento y cuando la terminen, me avisan, por favor. ¿Ok? ¿Vamos todos juntos? Ay, me equivoqué de posición. Please let me know when you finish your employees' information. This is your information. Mi dirección de ahí no lo sé. Okay, give me a second. Voy a conectar la computadora. Deme un segundo, por favor. Okay. Oscar, do you finish? Oscar? Hola. Do you finish? No, job position. Ah, okay, good. Great to you. Ok, Jorge, finish. Ok. Vamos a ver. Verónica Lisset, do you finish? Hello, Verónica. Ok. Imelda, do you finish, Imelda? Todavía me falta. Voy por la dirección. Ok. Vamos a ver, Isis. Yo creo. Do you finish, Isis? Yo creo que ya. Take it easy, teacher. Okay. Vania, do you finish, Vania? Ya casi, ya casi. Okay, almost, almost. Alejandra. Alejandra Serrano. Estoy en la dirección todavía. Ah, ok, good. Solo estoy chequeando uno por uno para ver dónde van, ok. Francisco. Ok. En la dirección, teacher. Ok, address. Ok, mailing. Teacher, ¿cómo se dice boulevard? Boulevard. 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 Oh, wait. Ok. Boulevard, lo mismo, boulevard. Boulevard. Ok. Edificio. Building. Edificio, building. Uh-huh. Building. Thank you. Ajá. Vladimir. Yes, teacher, I don't. Okay, okay. Vamos a esperar entonces un momentito. Wilber. Por la dirección, teacher. Address. Okay, address, okay. Creo que todos llevamos solo faltando job position, el departamento, and ID. Okay. ¿El ID qué era?
ID can be your ID number, el número de carnet. Pero si no, invéntelo. Puede ser inventado. Inventado. Imagina que tengan un carnet. Invéntelo. Un número cualquiera. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 40. I don't know. Agréguenle letra. En iPhone. Claro. El número del TUI. En iPhone. No, 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 really. No. No. Se me olvidó. Charla. Agreguen, por favor, su correo electrónico. Please include your email address. Porque ahora sí ya sabemos cómo decir nuestro correo electrónico. ¿Verdad? Ay. No. Ay. Uh-huh. Ay. Uh-huh. Ok. ¿Y la dirección la vamos a decir en español? No, en English. Ay. ¿Cómo ahí, teacher? Porque yo, por ejemplo, para decir caserío el ronco. ¿Cómo es el caserío el ronco? Ajá, la dirección de caserío el ronco, cantón Tecumapa, Metapán. ¿Y cómo digo eso? No, okay. O sea, eso es así. No. Barrio. Va, Tequirisi, va. Miren lo que ha colocado este ejemplo. On, eso es en inglés, on, or at, uh-huh. or in. Puede ser in caserío, cantón arriba, o Tecomata, ¿por eso? No, el cantón arriba es otro lado. Oh, I don't know, cantón arriba o cantón abajo. But you can put, for example, in cantón, no sé, o in caserío, ajá. Vale, lo que quiero es que cuando usted diga la dirección de su trabajo está en, por lo menos en, o sobre, o arriba, o abajo, o a la par del caserío Sutano, está el caserío Mengano, no sé, something like that. Quiero que ocupe, por ejemplo, una preposition of place. Una preposición. Uh-huh. Okay. Vamos a ver, quiero ver qué tiene que ser. Y administración, ¿cómo se dice? Okay, vamos a preguntar a sus compañeros, tal vez alguien sabe a sus compañeros. Can anyone know how to say administración in English? How do you say administración in English? Anyone? ¿Alguien? ¿Anyone? Management. You can say management. Management. Mm-hmm. Management. Okay, management. Mm-hmm. Thank you. Okay. Thank you, Isis. All right. Do you finish? Hello, do you finish? Yes. Yes. ¿Todos terminaron? ¿Todos, toditos? Yes. No. Who is missing? ¿Quién falta? Mi Wendy. Okay, Wendy. ¿Quién más? Va. Ahora, now that we have our what? Our employee information. Okay. Ahora quiero que me ayuden. Aquí tenemos the answer. Estas son las respuestas. Ahora, lo que yo quiero es que se autopresenten. ¿Ok? Por ejemplo, look. Ahorita hago el ejemplo. Look. Hello, my name is Mauricio Quintanilla. Okay, my phone number is,
Presten atención, por favor, al ejemplo, porque después les va a tocar hacerlas a ustedes. Look. Hello, my name is Mauricio Quintanilla. My main phone is, mi número de teléfono es 7203-9164. My company, or I work in Arrows Technology Company. Okay? My address is on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Okay. ¿Cómo creen que dirían acá en job position? ¿Cómo dirían acá en job position? ¿Cómo creen que se diría ahí en job position? Ahí se diría, mira, aquí se lo voy a colocar. I am, ¿sí? I am a software designer, ¿sí? I am a software designer. Soy un diseñador de software. Okay, in job position. My department is, aquí miren. My department is production. My ID is, dicen, MQ10 8359. All right, are we clear? ¿Estamos claros ahí? Yes. Yes, teacher. But one more time, lo voy a hacer porque lo voy a hacer después. Hello, my name is Mauricio Quintanilla. My main phone number is 72. Oh, y me faltó correo electrónico. No, se me faltó el correo electrónico. Aquí voy a poner email. Y voy a colocar alexoaoav@gmail.com. Ese es my email address. Ok. Vamos. Hello, my name is Mauricio Quintanilla. My main office phone number is 7203-9164. I work in Arrows Technology Company. The address is on Roosevelt Street and First Avenue, 853, Santa Cecilia, San Salvador. I am a software designer. My department is production. My ID number is, ¿es el número? My email address is alex0808v@gmail.com. All right. ¿Estamos ahí? Vamos a ver. Quiero ver que alguien me haga el favor de presentarse. Uno. Solo necesito uno como voluntario. ¿Un voluntario? Mi teacher. Ok. Vamos a ver, Jorge. Con su información. Okay. With your information. Hi, my name is Jorge Sanchez. My main phone is 7203-0625. My workplace is Garan. My job position, or I am production manager. The address is Expor Salva Free Zone on Lourdes Colón, La Libertad. Department is production. My ID is 720, and my email is horsescience21@gmail.com. Okay, excelente. Thank you. Good job, Jorge. Good job. Thank you so much. Thank you. Okay. That's what you're going to do right now. Okay?
van a ser enviados en breakout rooms y se van a presentar. Okay? Basically, you are going to read your information. Okay? ¿Está claro qué es lo que vamos a hacer? Is that clear? Yes. Okay. You go and you present. Lo voy a hacer en grupos de tres para que se autopresenten. Okay, like, hello, my name is María Sutana, my main office is blah, 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 my workplace is blah, 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 and so on. Okay, is that clear? Okay, vamos. Vamos a hacer la actividad. Al regresar de esa actividad, pasamos a asistencia, okay? 5 minutos, practicamos, nos presentamos y luego regresamos y vamos a pasar a asistencia después de terminar la actividad. All right, so let's go to breakout rooms. I'm going to have group of, vamos a ver, de tres, okay, grupo de tres. Perfecto. Sí. Zero 6 19. My workplace company is Traffic Outdoor Media, and I my address on Las Magnolias Avenue, Boulevard Sergio Vieira de Mello, building Bamboo City Center, San Benito, San Salvador. And I am Joe Position, executive salesperson. My department is commercial. My email is my number phone is 213-370-71. My workplace is Hotel Crown Plaza. The address on my workplace is on Mirador Street, between 187 and 189 Avenue North, San Salvador. I am. I am chief maintenance. My department is engineering. Excuse me. Hay concierto ahorita. Esos perros no lo dejan participar, Vladimir. Échales agua. Six, two, five, nine. My workplace is Ghana. My job position is a production manager. Address is First West Street, number 1153, San Salvador, San Salvador. My ID is 0-14-20-16-90-95-9. My email is wilberpineda005@gmail.com. Oh, okay. Finish. Estuvo, teacher. Okay, just give me a second. I'm going to observe the other groups.
Just give me a couple of seconds so that we can come back to the main room. Just wait a little bit. Just a moment. Okay. Okay, thank you. Thank you so much for participating. We are going to wait for your classmates so that we can continue with the activity. All right, how was the activity? How was it? Easy, difficult? No? Easy, easy? Easy. Easy, okay. Okay, good. Yes. All right. Because we are going to do another activity. Okay, voy a pasar asistencia y luego vamos a hacer otra actividad. All right. Okay. So let's wait for your classmates. Vamos a esperar a sus compañeros. All right. So welcome. Welcome. Do you finish all? Do you finish? ¿Todos participaron? Yes. 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 Ah, okay. Okay, good. Vaya, voy a pasar a asistencia y luego les explico cuál es la otra parte, la segunda parte de esta actividad. All right. Let me see. Vamos, Isis, Alba Isis, ¿no está Alba Isis? Lo siento, es que me sacó después de la reunión, no sé por qué. Ah, ok, no worries, ok. Perfecto. Ok, Alejandra María. I am here. Ok, Vani Raquel. I'm here, teacher. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Francisco Sánchez. Present, teacher. Ever Giovanni. I am here, teacher. Imelda Xiomara. I am here. Okay. Jorge Antonio. I'm here, teacher. José Manuel. No está. Crisia Guadalupe. No está. Maylin Betsabe. Mailing. Okay. Oscar Noé. Present, teacher. Okay. Néstor Giovanni. No está. Osvaldo Ernesto. No está Osvaldo. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Okay. Verónica Lisette. Verónica Lisette. Me pareció era Verónica por ahí, me pareció. A Wendy Leonor. Present, present. Okay. And Wilber Ernesto. Present, teacher. Okay, good. Vaya, el día de ayer se quedó Isis, si no me equivoco, ¿verdad, Isis? Yes, teacher. Okay. Hoy le tocará quedarse a Alejandra María Serrano Durán. ¿Ok? Alejandra María Serrano Durán. All right. Okay. Está bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a terminar ahora la segunda parte de la actividad. All right. Comparto ahorita pantalla. Va. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vaya. Si la respuesta es Mauricio Quintanilla, ¿cuál podría ser la pregunta para que me dé la respuesta Mauricio Quintanilla? What is the question? What's your name? Ajá. Excelente. Entonces la pregunta sería, what is your name? Name. Ok. Entonces la respuesta sería, my name is, ¿verdad? Como está presentando, my name is Mauricio Quintanilla.
Ahora, what about this question? I had the answer. This is the answer. Esta es la respuesta. What about the question? What is your telephone number? Ah, good. What is your telephone number? Muy bien. Very good. Okay. ¿Sí? What is your telephone number? Le digo, ah, my telephone number is 72 or 3, blah, blah, blah. What about workplace? ¿Cómo sería? Si yo quiero saber acerca de la compañía, el nombre de la compañía o el lugar donde trabaja, ¿cuál sería la pregunta? Where do you work? Good. Where do you work? Work. Okay, excelente. Muy bien. Ahora, what about if I need to know the address? Mm-hmm. ¿Se acuerdan algo que yo les hacía en son de broma el día de ayer de alocado? ¿Se acuerdan? No es que me dedique alocado, ¿se acuerdan? Que no están alocados, ¿se acuerdan? Do you remember that? Where is the location? Ah, okay. Where is your company located? Okay. Where is your company located? Okay. ¿Dónde está tu compañía ubicada? Where is your company located? Okay. Ahora, what about I have the job position? ¿Cuál sería la pregunta para job position? What do you do? What do you do? Good. What do you do? Very good. Okay. What do you do? Okay, excelente. Okay. Ahora, what about if I have... ¿Por qué les estoy copiando esto? Porque luego van a ir a entrevistar a sus compañeros y estas son las preguntas que le harán. ¿Ok? These are the questions. Vamos aquí, department. ¿Cómo sería para preguntarle acerca del departamento? Si ustedes quieren preguntar acerca del departamento. ¿Cómo sería? Hello. Ajá. ¿Cuál sería el departamento? ¿O cómo sería la pregunta para saber acerca del departamento? ¿Any idea? ¿Any idea? What is your work department? Okay. What is your department? Mm-hmm. What is your department? Oh, my department is production. See? Okay. Ahora con ID. What about ID? What is your ID? ID number. What is your ID number? Y se acuerdan que aquí tengo email address, ¿verdad? Aquí tengo email address, ¿verdad? Aquí. Yes, yes. Entonces la pregunta sería. What is your email? What is your email address? Okay, bye. Ahora que ya tenemos todas estas preguntas, ¿ok? ¿Me puedo pasar a la siguiente? Yes. Yes. ¿Anotaron estas preguntas? No.
Vale, me voy a pasar a la siguiente entonces. Borro esto. Pueden tomarle captura de pantalla, por favor, y lo pueden mandar al grupo si ustedes creen que es conveniente. ¿Alguien puede hacer eso por mí? Can you do that for me, please? Al grupo de WhatsApp. Vale, ¿me muevo? Can I move one? Yes. Yes, teacher. Vale, ok. Borro. Ok. What are we going to do now? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Miren. Movámonos a la página 40 y ¿qué? 46. ¡Tarán! Página 46. Si ustedes pueden ver, van a encontrar esta ficha, miren. ¿Verdad? En la página 46. Ahora, lo que ustedes van a hacer es, what are you going to do? You are going to complete. You are going to complete this information or this part con la información que le van a preguntar a su compañero. All right? Por ejemplo, en name, ¿cuál sería la pregunta que yo le haría en name? What is your name? Okay, chévere. Me dice fulanito, menganito, sutano. Okay, fulanito, menganito, sutano. Llena esa parte. Ahora, ¿cómo le preguntaría acerca del workplace? What question? Ajá. ¿Cuál sería la pregunta? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Ajá, entonces su compañero va a contestar. I work in, y usted anota el nombre de la compañía que su compañero le diga. All right. ¿Sé qué va a hacer? ¿Está claro esto? Va a ser con la información que nos den, con eso lo vamos a llenar, no con la nuestra. Yes. Okay. Yes. Ustedes van a llenar esta ficha, esta employee information, con la información que su compañero les dé. Igual, okay. Ustedes ya tienen la información de ustedes, cuando su compañero les pregunte, ustedes solo van a contestar, 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 contestar. All right. Is that clear? Is that clear? ¿O hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? La pueden preguntar ahorita, por favor. Any doubt? ¿Alguna duda? Con la persona que no. Perdón, con la persona que nos ponga, vamos a llenar ese cuadrito, yes. Usando las preguntas. Yes. Okay. O sea que él o ella le va a preguntar a usted y usted le va a preguntar a él o a ella. All right? Okay. Entonces ahorita hago las parejas. Bueno, espero que va a quedar algún grupo de tres, supongo. Así que voy a recrear nuevamente las parejas para que queden diferentes. Vamos a ver. Si en algún caso, ok, let me see, I'm going to recreate. Ok. Vamos a ver. Me va a quedar quizás algún grupo de tres. Me va a quedar como grupo de tres. Ok. Va, chévere. Creo que todos quedan de tres. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Add a room, ahorita. Vamos a ver, move. Va a mandar aquí a Ever. Ok. Así que sí, solo me va a quedar que dos, tres grupos. Bueno, todos, solo un grupo me queda de dos, de tres. De ahí todos quedan en pareja. Así que ahí estamos. My name is Jorge Sánchez.
What is your telephone number? My phone number is 7 2 3 0 6 2 5 9. Wilber Pineda. Is your telephone number? My telephone number is 61 86 68 40. Okay. Where do you work? I work in JLF, accountant and auditors. What is your company? ¿Cómo se dice eso? Teacher, how did you say? Localidad, no sé cómo se pronuncia esa palabra. What? ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Is your company Where is your company located? Located. Yes. So, Wilber, are you from San Salvador, Wilber? La empresa, la dirección. No, no, you. Oh. Where do you live? No. La Paz, yo en La Paz. La Paz, Santiago, no, yes. ¿No? Exacto. Okay. En la dirección, entonces. No, ahí vamos bien. Porque la del trabajo. Sí. What do you do? I am an auditor. Auditor. Mm-hmm. What is your ID number? It is 0 14 26. Yes. ¿Cómo? Sí. Dijo ahí. ES. ES. IS. Y ahí creo que solo nosotros lo. Teacher, cuando usted entra, saca a Imelda. Ok, me voy, entonces la dejo. Es que según mi cálculo acá, estaba viendo que estaba solito. Dije yo, bueno, no puede estar Jorge solo. Y entré, porque lo vi solo allá. Ajá. Pero veo que Imelda aquí estaba y luego ¡pum! Se fue. Cuando entra, ella sale y cuando usted sale, vuelve a salir. Aquí okay, estoy. Me voy entonces, los dejo ahí a ustedes dos. Cualquier cosa, levanta su mano y yo vengo acá, ¿ok? Uh-huh. Okay. Ok. Quizás él me saca. ¿Cuándo entra? Pero no hay. Se escribiría así: Productos B&B. Products B&B, sí, así. Ok. De Francisco. En Banco Atlántida. Luego. El job position. Yeah, what do you do? Exacto. What. What is your email address? El departamento le preguntamos, what is your department? No. I don't know. Maybe. What is your department?
No, no sé cómo se dice cobro, pero vamos a ver. El medio sería in the department in the credit. Crédito. Ajá. Okay. Sería in the credit. Lo mío. ¿Cuál? My job position. What is your department? Department. Accountant. Accountant. Ahí era la palabra. Accountant. My department is accountant. Okay. What is your ID number? What? What is your ID number? My ID is 0 3 7 okay. 6 8 7 0 1 Okay. Teco mapa. Teco mapa. Metapan de mapa. Okay. What do you do? I am a janitor. I am a janitor. Janitor. Yeah. Sí. Usualmente. Y lo tengo anotado así. Recuerden que en español siempre decimos, por ejemplo, soy un maestro, soy una secretaria, soy un ordenanza, soy una. Eso mismo también se ocupa en inglés. Y sí, así lo tengo anotado. Lo que pasa es que yo me la comí. Ok. What is your department? My department, housekeeping. ¿Cómo, perdón? Repeat, please. Repeat, Sandra. Housekeeping. How do you spell it? How do you spell housekeeping? I don't know. Sandra, how do you spell housekeeping? Sandra debería estar ya deletreando. How do you spell? Ay, ahí sí me cuesta, teacher. digamos, H-O. La O, no me acuerdo. ay, no. La U, ¿cómo se dice la U? U. S. Q. What is your ID number? What is your ID number? Entonces la respuesta sería his number ID is. Ah, y sería la. Ajá, lo que me acaba de dictar. Sí. Ok. Ok, did you finish? Yes, teacher. Yes. Esa era la última. Yes. Ok. Email address, do you include email address? Do you include. Ah, el. Ah, pues eso nos hace falta. Email address, ok. Pues solo eso nos hace falta, teacher. What is your email address? My email address is La O. San Salvador, pero oficina central, San Miguel. Okay. Mm-hmm. Okay. Bueno, bonita. Pasamos si quieres otra vez.
Jorge, do you finish, Jorge? No, because Imelda is out. Really? Yo no lo llegué a visitar. I didn't go. I didn't go because I didn't want her to go out from the room. Because it isn't a reason. So what is the reason then? I don't know. For example, to right now, she doesn't. Oh, okay. Probably it's her internet. I guess it's her internet. Mm-hmm. Yeah. Okay. So creo que right now we are ready to introduce our classmates. Ahora vamos a presentar a nuestro compañero. Okay. So, for example, imagine I'm going to present. Supongamos que hacer la información de Jorge. Okay. Voy a decir, this is Jorge Sánchez. He works in production. I don't know. I'm just guessing. Está adivinando porque no recuerdo. His phone number is. Y va a decir el número de él, phone number. Y vamos a decir qué es lo que él hace. He is a production manager. His email address is. Y voy a decir el correo electrónico de él. ¿Ok? So, necesito una pareja. ¿Quién va a comenzar? Por lo menos un modelo. Quiero un modelo acá. Uh-huh. Que está presentando a su compañero o compañera. ¿Quién sería? Uh-huh. Ah, ok. Dice Imelda que el de ella no lo pudieron terminar. Dice Imelda. Ajá. Pero bueno, con la información que tiene, vamos a comenzar por Wendy. Vamos a ver, Wendy. Preséntame a introduce your classmate, Wendy. Permíteme, tomando agua. Ok. He is Ramírez. Y entonces ahora me quedé su his. Entonces tenemos que decir his. No. Ah, bueno, si es hombre, sí. Es hombre, sí. Ok. Si es mujer. He is Ever Ramírez. Ajá. He is Ever Ramírez. He is the telephone number. 237. Ah, ok, ya se sabe la pregunta. Recuerdan que en la. Porque aquí lo que estamos haciendo es, como ustedes saben, mañana terminamos. Aquí estamos prácticamente haciendo un conglomerado de todo lo que aprendimos en este curso. ¿Se acuerda que aprendimos algo que se llama possessive adjectives? ¿Se acuerdan? Possessive adjectives, cuando vimos his, her, their, my, your. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que vimos eso? Ok, en este caso, como es de él, por ejemplo, digo, su nombre es, ¿cómo sería? Su nombre o su trabajo, ¿cómo diría? El su de él. ¿Alguien sabe? Your. No, your es tú. Tú. Ajá. Okay. ¿Cómo sería? En el caso de él, ¿sería cuál? En inglés. His. Yes. His. Muy bien. Por ejemplo, yo digo, his cell phone number is. Y ahí está, miren. Su número de teléfono es his cell phone number. En el caso de que fuera ella, ¿cómo sería? Sería she's. No she's. Her. Es queso. Is her. Her. El ser. Her cell phone number is. Ahí está, miren. Sí, her cell phone number. Yeah. Todo lo que quieras decir. O sea que solo al inicio. Ajá. Solo al inicio se iniciaría con his. Luego todos los demás serían con his.
Usted tiene dos opciones, ¿sí? ¿Ah? Usted tiene dos opciones. Esta es la primera. He is Pedro Vázquez. Puede ser una. La otra puede ser his name is Pedro Vázquez. ¿Sí? Tiene dos opciones ahí. Él es Pedro Vázquez o su nombre es Pedro Vázquez. Pero sí había dicho. Ok, good. Vamos. Es Eve Ramírez. He is the telephone number. He is or his? No, his. Okay. His. The telephone number 237-25863. Okay. He is the workplace AMC. His position job position the business I don't know, digo de venta, de negocio. What do you say, ejecutivo de negocio? Business manager. Manager. Yes. Business manager. Yes. Okay. He's business manager. He is the department credit. Okay. He is the address, the first. Así me la dijo Calle Oriente, Barrio Santa Lucía. Okay, no, no, that's fine. His company address is? The company address is the, sería first, primera calle. Ajá. Uh-huh. Oriente, his company Barrio. Address is? Uh-huh. Barrio Santa Lucía. Okay. The ID is 1234. Okay. Only that. Okay, good. Thank you, Wendy. Miren, aquí hay información que les puede servir para cómo presentar a alguien. Okay. No se preocupe, Wendy. Usted fue la primera. Fue el modelo. Sí. Ajá, no, claro. Pero quería hacer un sondeo para ver cómo vamos. ¿Ok? Ahora que ya tengo el sondeo, entonces ahora les proveo cómo poder solventar ese problema. ¿Ok? Ok, cuando estamos presentando a alguien, when we are introducing someone, todo cambia. Ya no digo he, sino que digo his. Por ejemplo, his workplace is. Y digo el nombre de la empresa. ¿Ok? Su lugar de trabajo es, ahora aquí. Ahora ya no digo, puedo decir, por ejemplo, his job position. Puedo decirlo. Y también puedo decir, he works as a, y digo de qué trabaja él o ella. ¿Ok? Ahora, para la dirección, his company address is, y digo la dirección de su, ¿qué? De su compañía. Para decir su número de teléfono es lo mismo. Aquí sería, vamos a ver, lo voy a poner aquí arriba. Miren. His main phone is, y digo el nombre del teléfono, el teléfono de él o ella. Ahora bien, ¿por qué digo his? Porque estoy refiriéndome a una persona masculina. Ay. Si estuviera refiriéndome a una persona del sexo femenino, yo no diría his, sino que dijera her. Her. No cheese. A alguien escucho que de rato me está diciendo cheese. Es her. Her. Ok, vamos. Easy, presénteme a alguien, Easy, de sus compañeras. Lo siento, me estaba riendo con el cheese. Ah, no. Ok, presénteme a alguien de sus compañeras. Ahorita. Ok. Name is Alejandra Serrano.
Okay. She telephone number is 729-36-19. She workplace is Alpha Park. Okay, ahí es lo que yo les decía anteriormente. Ahorita como, como en este caso yo digo his, pues me estoy refiriendo a él. En el caso que me estuviera refiriendo a una mujer, ya no sería his, sino que sería her. Her. No, her. Ah, usted era una energía chi, entonces chi. No. Mire que estaba riendo. Y usted se quiere estar riendo de él. Ajá, porque riendo le tocó decirle. Pero no es. Her. Her. Ahí sería her. Her workplace is graphic or the media. Her company located is Magnolias Avenue, Boulevard Sergio Viera. Both in Bamboo City Center. Okay, good. Job position is executive salespersons. Okay. Her department is commercial. Her number ID is ES1006. Email address. Her email address is aleserrano@graphicmedia.media. Okay, good. Very good, this is very good. Bye. Ahora necesito a alguien masculino. Who? Vamos a ver a quién tengo acá. Tengo a Ever, tengo a Jorge, tengo a Oscar, tengo a Wilber, tengo a Manuel, tengo a Francisco. ¿Quién? ¿Quién? Sin miedo al éxito. Sus compañeras ya lo hicieron, ahora les toca a ustedes. Los veo que no quieren. Bueno, yo voy a seleccionar entonces. Isis, deme un número del 1 al 3, Isis. Same number. Del 1 al 3. So. 2. Vamos a ver. Ever es número 1. Número 2 sería Jorge Sánchez. ¿Ok? Jorge, ¿a quién presentaría usted, Jorge? Sorry, teacher, but I can't complete the information. Ok, con lo que tenga. No se preocupe. Con lo que tenga. Con lo que tenga. Ok. His name is Xiomara Pineda. Her name is Xiomara Pineda. Her phone number is 75-10-13-62. And she works in ANC de El Salvador. Okay, good. Only that. Okay, that's good. Okay, listen, okay. Because of the time, yo quisiera preguntarles a uno por uno, one by one. Pero por el tiempo, vamos a quedarnos hasta ahí. However, ahora, antes de que se me vaya, me van a decir a dónde está su oficina. Por ejemplo, imagínense que yo trabajo en una empresa que se llama, me la voy a inventar el nombre, ¿ok? Voy a inventar el nombre de una empresa. Supongamos que yo trabaje en Calex
SADCB, supongamos que, a ver, una empresa ficticia, Calex SADCB. Ok. Calex SADCB está a la par de, no sé, voy a inventarme otro, que hay algo ahí a la par. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Antes de que nos vayamos, me van a decir qué otros edificios están enfrente de Calex. Ok, supongamos que yo voy a utilizar la preposición in front of. Ok, voy a utilizar in front of acá. Aquí, in front of. In front of. Ahora yo voy a decir acá. Calex, miren. Calex is in front of the gas, the Texaco gas station. ¿Sí? ¿Sí? Ahora ustedes me van a decir su empresa y enfrente o a la par o abajo o arriba, under, behind, ¿de qué está? ¿Ok? Este es un ejemplo. Les pongo que Calex está enfrente de la Texaco. Esa es mi empresa ficticia, ¿ok? Ahora díganme ustedes, ¿a dónde está su empresa? Por lo menos una y nos vamos. Con una oración que me den acerca de su empresa, ¿dónde queda? Ahí estamos. ¿Estamos claro acá? Yo, por ejemplo, agarré el ejemplo de in front of. Ustedes pueden agarrar next to, pueden agarrar behind, pueden agarrar across the street, cualquiera de todas las que hemos visto. Vale, y me lo escriben en el chat. Y ese será nuestro boleto de ida. Ese será nuestro boleto de ida. Piensen a dónde está su empresa o su compañía y díganme a qué hay a la par, qué hay detrás, qué hay adelante, cualquiera. ¿Ok? Y recuerde, se queda Serrano, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Ok. Bueno, dejo de compartir. Veo vamos a ver. Vamos a ver Alejandra Serrano. Bueno, igual a ustedes les toca quedarse, Alejandra. Vamos a ver. Bamboo City Center is next to the McDonald's San Benito. Está muy bien, pero solo tienen que esperarme, ¿ok? Just give me a second. Vamos a ver. Francisco López. Atlántida Bank is almost the Agricola Bank. ¿Cómo así, Francisco? El Banco Atlántida está casi del Banco Agrícola. Creo que le hace falta algo ahí. Vamos a ver, Wendy. Is almost que no dijo que era casi enfrente, teacher. Is almost. Algo así le escuché. Usted dice along, quizás. Along. Pues entonces sería is along. Ah, is along, pero... Ajá, que sería casi cerca, ¿ok? Exacto. Vamos a ver, Wendy. Ok, vuélvame a redactar entonces. Wendy, servicios de cobro, is between... Vale, acuérdense, Wendy, que cuando tenemos between, yo menciono los dos lugares. ¿En medio de qué está? Vamos a ver, Isis... Sorto Padilla Retail is. Ahí, ¿se acuerdan lo que me decía de rato, verdad? Is. Vuélvame a escribir nuevamente. Vamos a ver. Jorge Sánchez. Garán is next to Vidri Lourdes Colón. Thank you, Jorge. Bye bye. I will see you tomorrow. Vamos a ver, Manuel. Okay, see you. Web Help is on Prosser Street in front of McDonald's. Good job, Manuel. Thank you. Bye bye, Manuel. Vamos a ver, Ever, AMC, the RL, is next to the Bancovi. Good. Thank you, Ever. Vamos a ver, Wilber. JF Auditore is in front of College La Asunción. Very good, Wilber. Vamos a ver, Imelda. AMS is next to the Billiard Billboard. Okay, good, Imelda. Goodbye, Imelda. Let's see, Oscar. Products B and BYD is between Company Silvania and House of the Battery.
Thank you, Oscar. Good example. Bye bye. Vamos a ver, Sandra. My fábrica, en este caso sería my factory o my company is near Colonia Tecomama. Good, that's good. My company. Thank you, Sandra. Okay, Francisco bye López bye. Nuevamente. Atlantida Bank is along the Agricola Bank. Okay, thank you, Francisco. Vamos a ver, Easy. Sorto Padilla Retail is in front of Estadio La Delicia and is next to the Luces China El Sol. Good job, Isis. Bye-bye. Thank you, Isis. Bye-bye. Vamos a ver, Vania. JF Contadores is next to Universidad Tecnológica. Along First Street West. Ah, that's a good example, Vania. Thank you, Vania. I will see you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Okay, vamos a ver, Wendy. Servicios de cobro is opposite to the Via Galicia. Galicia. Okay, but that's okay, Wendy. So thank you. Thank you, Wendy. Okay, see you. Bye, bye-bye. Okay. Perfecto. Okay, so how are you today, Alejandra? Hi. How are you today? Hi. Okay. Good. Okay, good. I don't know if you have any question, Alejandra, about any topic that it's not very clear, let's say very clear for you. I don't know if you have any question. If not, I can ask you questions so that I can make sure that you understood the topic or the different topics. No, I need practice. Ah, okay, okay. So tell me, where do you work, Alejandra? Okay. Where do you work? Ah, donde trabajo. En... Ay, me trabé como la empresa. My workplace company is Traffic Outdoor Media. Okay, okay. Where is it located? My address locator. Yeah. Is on Las Magnolias Avenue, Boulevard Sergio Vieira de Mello, building Bamboo City Center, San Benito, San Salvador. Okay. Okay, good. Okay. So can you tell me what other building it's close near to your company? ¿Qué sé? ¿Cómo fue? ¿Otra vez? Other building. ¿Qué otro edificio? Otro edificio cerca. Sí. In front. No, ¿cómo era? Bamboo City Center is front of Century Tower. Okay, okay. Ah, okay. In San Benito. Okay, good. Okay. Ahorita estoy revisando sus notas, Serrano, y veo que, por ejemplo, de la unidad, bueno, lo voy a compartir pantalla para que vea. Dale. Okay, solo para asegurarme de que usted está, bueno, que se ha dado cuenta de eso. Ya adelanté, ya me puse al día. Sí, está adelantado, solo que me llama la atención esta, mire. Por ejemplo, en la unidad número 1. Ah, yo también vi eso, no entendí. Ajá, en la unidad número 1 no ha completado, supuestamente, no ha completado lo que es esta tarea, que sería la tarea 1, 2, 3, 4. La tarea 4 de la unidad 1. Al igual de la unidad 2, mire, aquí estoy viendo la unidad 2 también. Le falta esa tarea, porque también tiene cero ahí. Ajá. Y solo me puedo regresar normal, ¿verdad? ¿Cómo? Y hacer. Solo me regreso a la unidad 1. Sí, solo regreso a la unidad 2 y se va a la tarea 4 y ahí lo va a encontrar. Ah, sí, ya la encontré. Ah, sí. Vale. Me la comí. Ajá, vale, chévere. Entonces, bien lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana. Bueno, o bien lo hace hoy o lo hace mañana, porque yo mañana, sí, mañana actualiza nota. Entonces, y pues, según veo acá, le faltan pues los dos
último, ¿verdad? Estos dos últimos que están acá, pero creo que los va a hacer hoy o mañana. Y el examen sí, final. Aunque el examen final yo creería que mañana nos van a avisar, ¿verdad? Las siguientes indicaciones para poder ¿qué? Realizar lo que son estas actividades. Si ven, creería yo que acá tiene 96, pero aquí tiene 76, pero es porque no ha terminado lo que es esta, ¿verdad? Espero que le ayude a subir la nota. Al igual acá también esta otra, creo que tiene 80 porque no ha terminado esta. Ajá. Ok. Entonces, ay, qué chistoso, estoy tratando de bajar la pantalla. Esto. Vaya, entonces solo hago esto de la unidad 1, la 2, completo estas, las de la unidad 4. Yes. Y yo solo hago el examen, ¿verdad? Claro, que mañana claro. Lo haría, lo más mañana, ajá, pues, exacto. Mañana estaría el examen, también estaría la actividad de. Yo mañana les doy todas las otras información relacionada al examen final. Hay que llenar también la encuesta. Yo mañana les doy la información de eso. Ok. Ok. La mañana sería lo último. Mañana sería el último hasta el día 6, si no me equivoco. Uh-huh. Tentativamente. Tentativamente. Sería el 6 de qué? 6 de... ¿De qué? Junio. De junio. Junio. Uh-huh. Vaya, chévere. Entonces, okay. Si no hay una otra consulta, solo me gustaría consultarle. ¿Ha habido algún tema que siente usted que estaba un poquito difícil? Any topic that you feel it was kind of difficult? No? Yes. No. Solo que si necesitas práctica. Okay. Okay. So, pero no, de lo contrario, no. Oh, okay. So tomorrow then, tomorrow we are going to talk. Well, we're going to finish and conclude the whole the whole course module, and we are going to touch a little bit about each of the topics so that if there is anything that is not clear or anything, well, we are going to work on that one. Mm-hmm. Okay. So sí, se todo bien. Okay, good. So then I'm going to see you tomorrow and have a wonderful night. I will see you tomorrow. Nice. Thank you. Okay. Good night. Bye-bye. Bye. Bye-bye.